is I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. Continuamos aquí recorriendo lo que es la 33 calle. Aproximadamente aquí en la próxima de esta esquina que estamos aquí a la siguiente, ahí comienza lo que es el recorrido de la octava calle. Vamos a tomar una panorámica de esta avenida, la octava avenida aquí en la capital industrial de Honduras, San Pedro Sula. Vamos a hacer una desviación y vamos a documentar lo que corresponde aquí a esta octava avenida. Creo que aquí se hace lo que es comercio, la famosa concha que le llaman acá, y creo que aquí vienen a vender los productos los días viernes. Estamos aquí en mediaciones del estadio Majoncho Sosa y vamos en dirección de sur a norte de la ciudad. Específicamente pues vamos en dirección sureste, aproximadamente aquí recorriendo por esta avenida de San Pedro Sula. Decidí realizar algunos tramos en los cuales pues son bastante extendidos y un poco despejados aquí en la ciudad. Ahorita pues son aproximadamente las 5 de la tarde y hay un tráfico fluido, se puede decir, a pesar de que es una de las arterias pues donde que evacúa la mayor parte de automóviles que vienen de la parte central de aquí de San Pedro Sula. Y vamos a continuar aquí entonces esta grabación, vamos a hacer el alto respectivo y continuaremos después del semáforo. Característico de las calles de San Pedro Sula es que son bastante accesibles y por consiguiente pues vamos a ver que el tráfico es fluido. Vamos avanzando en esta octava avenida y como podemos apreciar pues casi no hay mucha afluencia de tráfico y de automotores desplazándose por esta arteria. Otra vez nos tocará hacer el alto, vamos a avanzar aquí para continuar y seguimos pues aquí observando el tráfico que se genera por esta octava avenida de San Pedro Sula. Vamos a seguir vamos a investigar específicamente hasta dónde culmina lo que es esta octava avenida, aunque aquí ya está la otra conexión con la otra parte, que creo que aquí ya sería dirección noreste, pero vamos a seguir aquí continuando esta toma panorámica de esta calle, una de las principales avenidas pues de San Pedro Sula. Algo característico, creo que esta octava avenida es bastante transitada por autobuses que se dirigen hacia Puerto Cortés o hacia la parte central de la ciudad. Entonces vamos a ver bastante afluencia de estos buses, creo, por este tramo, y posteriormente pues estaremos retornando por la séptima avenida esta tarde que estamos realizando aquí este motoblog.
vemos que esta zona es característica por perfilar en lo que son los talleres automotrices y las ventas de repuestos. Ya hace poco tiempo intentamos grabar por este sector, pero a veces por la disponibilidad de acceso, pues no pudimos realizar la grabación. Vamos a continuar aquí siempre esta tarde realizando aquí esta grabación por la octava avenida de San Pedro Sula. Vemos que está bastante despejado prácticamente para hacer el recorrido, ya que aquí en San Pedro Sula, como usted puede notar, las calles y estas avenidas son bastante amplias. Aquí es un lugar, esta zona bastante comercio. Vamos a doblar aquí haciendo la conexión. Nos metemos ahí arriba, pues nos agarra el tráfico y vamos a ir lidiando aquí por esta zona. Entonces